Parece que durante el transcurso de los partidos ha habido un momento que podíamos estar hasta la última jornada luchando. Al final el Atleti ha ganado y nos ha quitado ese sueño, pero bueno, vamos a intentar pues igualar la mejor clasificación de la historia. Sí, la verdad es que nosotros teníamos que ganar sí o sí, dependíamos de los demás rivales, estaba claro, pero bueno, hemos hecho nuestro trabajo y a ir a por esa octava plaza que es lo que podemos optar. Sí, la temperatura es muy muy alta. Yo creo que la gente de fuera ya, estando en el asiento, pasa muchísima calor, pues imagínate corriendo y peleando cada balón, ¿no? Yo creo que son temperaturas muy altas, que bueno, que perjudican al espectáculo, pero bueno, hay que adaptarse y nada más. Mucho calor, pero bueno, ahora sabíamos que iba a hacer esta temperatura, lo hemos entrenado también y bueno, sabíamos que es un factor más del fútbol y bueno, por lo menos nos hemos podido llevar los 3 puntos. Sí, se me acabó y bueno, ha servido para ganar y contento. Bueno, la verdad es que estoy bien, estoy contento, con confianza, me encuentro bastante bien en el campo y bueno, así lo demuestro cada vez que salgo. Sí, me gustaría también marcar en Vallecas, pero bueno, los 2 goles que he metido han sido fuera de casa y bueno, no voy a decir que no gusten porque todos los goles gustan, pero ojalá pues pueda marcar también en Vallecas. Sí, la verdad es que lo he visto claro, el recorte y pegarla, me ha dicho Leo también que estaba por ahí solo, pero bueno, yo he visto la portería y bueno, un golito más y 3 puntos, como te digo. Para mi familia, que me apoya siempre y para todos los rayistas. Bueno, pues como siempre, para mis padres, para mi familia y la gente que me apoya. Sí, yo creo que todos estamos contentos por el año que estamos realizando y vamos a ver si lo terminamos bien también y brindándole una última victoria a la afición. Eso es, estamos acabando muy bien la temporada y bueno, otro partido más que tenemos que ganar y allí en casa acabar bien con nuestra afición que es de 10, ya lo digo siempre, y acabar la temporada muy bien. No fallan nunca, la verdad que muy agradecidos por el apoyo que nos dan, tanto en casa como fuera, y nada, vamos a intentar pues que sigan alegrándose con nosotros. Al final de nuevo, no falla nunca, dentro o fuera, increíbles.